picking up a motorhome. So I kind of got started already. So I'm still waiting for my friend Alberto to get here. He was with me, but he had to go back to the yard to get me a key to open up the toolboxes. For some reason, the one I have was not working, but somehow I got it working after he left, so he's on his way back. I kind of already started, but I'm just taking a couple things out. Like, let's see, this lock thing that is somehow, it's like really, really hard and I can't get it out. So yeah, I'm not using this anymore. It's making my life really, really hard. There you go, we got it out. Once I put the forks, I really thought being on the street would be a lot safer, but no, it's worse than the highway. So we're gonna try this out. See if this one should do it, but we'll see right now. I'm gonna go ahead and put this away. That's one.
Alright, so we're gonna have to move the truck a little bit more. Gonna tweak it just a little bit, because that's all I need. There he comes. Funny guy. Alright, so let's check this out. So let's see, gonna have to move it a little bit more, and we also gotta replace those forks. Now we gotta go to the other side, I mean the other way. Panchito! No muy pegado. Sino que tenía que moverlo un poco más acá. ¿Y este no tiene conos? No. ¿Con los tuyos, Fe? ¿Para qué te tengo? Alright, go ahead and put this back. And pull the other ones out.
cada llanta. Oh, ya tengo un par de guantes del otro lado. I'm just gonna get it from the other side. Del otro lado. En el primer cajón. Si me dices la... ¿No? ¿Ah? Ya. Yeah. ¿Qué, Panchito? Ahora sí te vas a ensuciar, ¿eh? Siempre me meto así. ¿Asegúrate que entre? Tiene que estar entre los yugos. Sí. Yeah. ¿Sí está? Ajá, ahí está. Ok. Espera, espera. El carro de atrás, vamos, cuidado. No, está bien. ¿No le pegué? No. Ok, las maderas otra vez. A ponerlas. Vamos a tener que hacer otro jumpstart a este para que suba las escaleras. But for now, I'm gonna go ahead and drop it in neutral so I can bring it in a little bit. And yeah, that way there's no tension on the drive line. Let's see. Oh, I do have the key. All right. So let's see. He breaks off. Hey, vino más con esta, de repente se sube. Ya, yeah, a ver. Abre y cierra la puerta, a ver. Está cerrada ahorita. ¿No, darte los guantes? Sí. Oh. Este. Para mí, ¿no? ¿Ah? ¿Para mí ya no? No, está bien. Estos son los que uso para aquí, ¿verdad? No, tú me... Estoy usando los de Joe. Como me dijiste que no tenías. Ay. Ay. ¿Por qué lo jalan, pero? Voy a tener que comprar otro, ¿eh? Para ti, cabrón. Sí. Come on. Let's see if that works. Just leave the ignition on. Come on. Yeah, desconéctalo. Es que no sube si no está la ignition prendida. Okay, so now that it's got no power, I'm gonna go ahead. Hopefully. No! Why would you do that? Do not come down. Oh, you know what? I'm just gonna do it like that. Ahí nomás. Iba a laquear esto.
pero justo abro la puerta y se empieza a bajar otra vez. Ok, so voy a dar tu guante que vamos a ir abajo ahorita. So I'm gonna bring it up a little bit more. That way, I got no problem disconnecting the drive line. I'm gonna go underneath. All ¿Qué? You know what? I'm probably gonna need an extension. Yeah, I'm gonna let's do that. Huh? Look at this guy. That's the one I get dirty. Por la pura le quita el carrito al Willy, mira qué facilito, ¿eh? Se mueve mucho. Yo se lo quito cuando está lloviendo. ¿Te tiene que quitar los dos o nomás uno? Nomás uno. Este nomás, ¿no? ¿Se lo vas a quitar completamente? Claro, ¿eh? Okay. No, lo amarro arriba. Tengo chiste que está volado. ¿Ese es de Joe o ese es tuyo? Es de Joe. Tuve que comprar uno para aquí. Porque le dije, espérate, siempre tienes que asegurarte que tenga juego, ¿sí? Si no, si no tiene juego, está bien duro, cuando lo sacas, ¡pah!, revienta esta huevada, porque tiene presión. Por eso yo siempre lo pongo en neutral, para y lo avanzo un poco, para que tenga juego. Ha matado esta huevada un culo de gente, weón. ¿Sí? Los torture grabbers, a ver, dale esta huevada ahí, porque no veo. Ahí para que hagas algo. No sabía, ¿verdad? Ya, tienes que tener mucho cuidado con esto. Pero con las trocas normales también, ¿no? Ya, yeah, yo sé. Favor, all fast, quiero comprar para este tipo de trabajo. Ese para carro normal, ¿verdad? ¿Apenas lo saco, cae o no? Ya. Yeah. Por eso estoy buscando un lugar donde ponerlo. Vamos a ponerlo aquí. Okay, so we're just gonna put the bolts in there, then I'll give it to the mechanic once I get there, because I don't want to open this door. If I do, the steps are gonna come down. So yeah, all right. Cuidado, cuidado, Pachito. Sacar esa hueva aquí.
Para el summer está bien este de acá, porque a veces el de abajo quema. Para la lluvia, weón, bueno, yo no me está echando. Por eso nomás lo agarré. So, let's see. Yeah, I'm just gonna. A ver, dime si tus cadenas son así de gruesas y pesadas. ¿Qué hiciste? De vuelta de acá.
O le da vuelta a este. Hay mucha cadena que lo está dejando, weón. ¿A cuál le da vuelta? ¿A este o a este? Alrededor de esto. Mancho. Ah. Está dejando mucha cadena alrededor. No va a apretar. No. Tienes que meterlo al siguiente. ¿De atrás? ¿Aquí? Ya, yeah. Jálalo más. Ahí está. Pero tiene que ir bien apretado, bien apretado. ¿Sí? Ah, ya. ¿Y de aquí lo llevas para dónde? Abajo. ¿Por abajo? ¿Dar una vuelta? No. Por ahí, en el hook. ¿Está ahí? Mételo. ¿De aquí o de afuera para adentro? De afuera para adentro. Ahí está, así. Y la cadena lo pasa por arriba. Para que no se salga. Así nomás. Y dale otra vuelta. Yo te lo agarro. De ahí o del otro lado, cualquier lado, aunque no esté colgando, está bien. Tíralo a ver, ahí nomás tíralo, dale la vuelta y tíralo. Ahí está, ya está. ¿Ahí nomás? Ya. ¿Está apretado o no? Holy shit. Ya, yeah, ok, está bien. Ya está, ya. Ok, now safety chains. Check the back. Pretty good in the back. Perfect. Yes, sir? Oh, but he's funny. He was saying the safety chains by itself is like really heavy. I'm like, yeah. He thought it's gonna be a lot easier to do this. Everything's heavy. That's why it's called a heavy duty. Esto lo estoy poniendo aquí porque no hay otro lugar. Ahí está, ahora el de abajo. De ahí también. Apriétalo nomás. Jálalo, jálalo con ganas. Está bien apretado. Que no se salga, ¿eh? Cuenta el tuyo. Estoy haciendo el trabajo. Ahí está. ¿De
tiene nada que ver, no se sale. Con que no se salga está bien. Ok, estamos listos, déjale. Toma una foto y ya, y nos vamos. ¿Dónde lo pones tú? El mío, si tienes algo en tu cabeza, a ver. No, lo arriba, lo pongo en el... Ya, úsalo por ahora. Alright, ladies and gentlemen. Just gonna readjust his side of the chain. Perfect. And one more. Alright, so we are all good. Got my phone. Now we're gonna put ourselves towing. Alrighty, ladies and gentlemen, thank you for... I will see you guys at the drop. We'll see you right now where I'm actually dropping. And yeah, I will see you guys at the drop. ¿Tiene? All right, ladies and gentlemen, we are here. I just finished packing up this RV. Gonna go ahead and drop it. They told me they wanted it closer to the fence. So yeah, I got it as close as I can. I'm just gonna go ahead and extend it out a little bit more. I got plenty of room in the back, so yeah, that's what we're gonna do. I'm gonna raise it up a little bit. Oh, actually, never mind. I can't. The chains. I'm gonna take my phone out of my pocket because I'll be sitting on the floor. Yeah. I just told him to take that. I told Pancho to the strap on the drive line. Tell him to get it down and leave the drive shaft on the floor. So that's what he's doing down there. I don't know if you guys can see him. But yeah, that's what he's doing. While I take everything else out. Oh, sorry. Oh, really hit myself. Well, that's the reason why I got my hard hat. Gonna wait for him to get out so I can drop it. ¿Está Panchito? ¿Cómo se suelta? ¿Ah? ¿Cómo se suelta? ¿Se van hasta abajo? ¿Cómo se suelta? ¿Como el otro? No, no. Hasta arriba. ¿Esta va? ¿Hasta arriba? Y aprietas aquí el botoncito, solo se suelta. ¿Jalaron? No, solo el drive shaft. Solo. Ok, ya está. Eso lo sacas al último. Mira, así. La aprietas aquí. Y ahí nomás déjalo. Carrito de puta, qué rico.
Puta, qué chévere, weón. It's like... Ah, pero está bien, con la madera, ¿verdad? ¿Ah? Yep. La madera, pepa, anchi. Ya no, gonna go ahead and extend it out. He's gonna go ahead and bring the wood. ¡La maderas! I guess. I guess I had to tell him twice. Let me check on this side, make sure everything's good. Yeah, we're good. I think that should be good enough. Go ahead and drop it. I'm gonna tilt it down. Tilt it down. There you go. That's it. Okay. Pon las maderas y ahorita saco las cadenas y ya. Cuidado que todo está grasoso aquí. No sé por qué le puso grasa. ¿O lo tenía? No. Now we can put this thing down. I'm gonna go ahead and put the e-brake on. It doesn't go anywhere. There we go. Since we got the drive line out, we gotta put some type of securement. Ok, vamos a ver si no se mueve. Ok, quítale esas huevadas. Dale más para acá, ¿no? Puta, aquí está. Oh, qué ocioso eres, ¿sabes? ¿Pea qué? ¿Qué? Ya sácale esa huevada de una vez para tirarlo. Mancho, ¿qué chuchas es?
¿Qué haces, Pancho? I'm dropping right now in Manteca. Yep. Oh, okay, yeah, that's fine. Let me know and I'll be on my way. Alright, bye. I'm on a box truck in Tracy. Era quad. ¿Esto no funciona, weón? ¿Cuál? ¿Ya? Por eso lo avientas todo hasta atrás. ¿Ah? Ese del o sea, de la huevada, que el camión que agarré todo quemado. ¿O ese es lo que tiran en el fire stinger? No. Carbon fiber. ¿No lo sacaron todavía? Déjamelo, weón. No más tengo uno, el otro lo dejé en la troca. Es que agarré el otro del mío. Es que uno se me voló, el otro. Ok, se quedó. ¿Dónde están las llaves para dárselo a esta weona? ¿Ah? Ya. Yeah. Este weón, no, cuando abre las puertas, cierra las weón, no, weón. Alright, so we're gonna go ahead and give this to service advisor out there. Anyways, ladies and gentlemen, thank you for watching, and I will see you guys in the next video. That's it right there. That's what we towed. Happy customer.